Si estas imágenes nos son indiferentes, estamos cavando ya nuestra tumba. Hermanos centroamericanos, latinoamericanos, mexicanos y también españoles, no podemos cruzarnos de brazos al ver en el otro la desgracia que nos pudo haber tocado. Y que como no nos tocó, la única forma de agradecer a Dios o al universo, o como llame usted al Creador, es paso uno, conciencia. Paso dos, mucho trabajo. Paso tres, protesta y obligar a nuestros gobernantes. España, México, Brasil, Argentina, Venezuela, Guatemala, Perú, toda América Latina vive momentos de turbulencia muy fuertes por el choque de los bloques criminales que han gobernado el mundo. No nos quedemos atrapados. Déjenme ir, se lo suplico. Por favor, no dejen que me lleven de regreso. Yo quiero llegar allá para darle una mejor vida a mi hijo. El dinero que yo voy gastando a la venida de aquí no es poquito. Estos son los hechos. Leti Pérez recorrió con su hijo 2.500 kilómetros desde Guatemala hasta la fronteriza Ciudad Juárez. El video y estas fotos fueron tomados por el periodista de Reuters, José Luis González. El periodista dijo que el soldado de la Guardia Nacional Mexicana detuvo a Leti y al pequeño cuando iban a atravesar hacia Estados Unidos. La madre entonces comenzó a suplicar y a llorar. El soldado, vestido con casco balístico, chaleco antibalas y fusil, no fue agresivo, pero dijo que solo seguía las órdenes. Cuando el soldado desvió la mirada, Leti aprovechó para lanzarse con su hijo hacia los arbustos a un lado de la orilla del río. Corrieron hacia el otro lado, donde los agentes fronterizos de Estados Unidos los detuvieron. El periodista también capturó ese momento cuando huían al lado estadounidense. Preguntas acerca de la Guardia Nacional. Por su parte, el gobierno de López Obrador dijo que la imagen es un ejemplo de la Guardia Nacional haciendo su trabajo y contradijo la versión al señalar que el soldado nunca impidió a Leti Pérez cruzar, que solo le advertía sobre el peligro de hacerlo. La Guardia combate el delito de tráfico de personas y protege los derechos humanos de la población y de los migrantes que cruzan el país. Jesús Ramírez, portavoz de la Presidencia de México. And as you know, Mexico has now deployed 21,000 troops, which is something they've never done before, and they've been a tremendous help, tremendous difference in the numbers very rapidly. And we want to thank the country of Mexico and the president. No nation can be safe or secure that fails to control its borders. El pasado 30 de mayo, Trump amenazó a México con aranceles mortales para la economía mexicana si no detenía el flujo migratorio. México aceptó controlar las fronteras y desplegar a la Guardia Nacional, a cambio de que Trump retirara la amenaza. A 6 semanas del acuerdo, México ha reducido el flujo migratorio en más de 36% hacia Estados Unidos. México ha deportado en lo que va del año a 40.000 inmigrantes y ha detenido a más de 74.000. México ha aumentado la fuerza de deportaciones en 33%. La frontera sur de México se ha convertido en una especie de muro para los centroamericanos. Y esto es en la totalidad de la frontera, desde aquí donde estamos, desde el Suchiate, todo el estado de Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Esto es con los límites colindantes de Guatemala y de Belice. El gran esfuerzo de México ha hecho que las detenciones de migrantes en Estados Unidos, en la zona fronteriza, cayeran casi un tercio. And I want to thank Mexico. They've got 21,000 soldiers now stopping people from coming into our country. Esta imagen de Leticia Pérez y su pequeño se suma a una serie de tristes fotografías.
Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Muchísimas gracias a usted, como siempre. Le agradezco. Hoy estoy muy contento porque tenemos a dos periodistas muy inteligentes, cada quien con su diferente ángulo, que de eso se trata aquí. Vicente Serrano, periodista y conductor del famoso programa allá en Estados Unidos, Sin Censura, en Chicago. Es un placer tenerte aquí, Vicente. Gracias, gracias. Y Jorge Luis Santa Cruz, académico y periodista allá en la Ciudad de México. Muchísimas gracias a los dos. Les ruego, hay muchísimas preguntas y a ver si me pueden hacer el milagro de respuestas cortas. Jorge, comienzo contigo. ¿Qué te dicen estas imágenes de ver a Leticia Pérez, guatemalteca, tratando de pasar ahí con su hijo? ¿Qué te dicen estas imágenes? Me dice tres cosas. Gracias por la invitación. Roberto, la primera, persevera en la injusticia social. Segundo, los indocumentados y sus dramas personales son utilizados por los políticos, sean neoconservadores o sean socialistas. Y tercero, México le está haciendo el trabajo sucio en materia migratoria al presidente Trump. Roberto. Gracias. Vicente, igual esta imagen que vemos de la madre y su hijo que rodó por el mundo, ¿es positiva o es negativa? ¿Qué piensas, Vicente, por favor? Yo buscaré encontrarle lo positivo a esto, mi querido Roberto, diciendo que espero que también nos haga los medios de comunicación hacer un mejor trabajo para contar el fenómeno, la crisis, la situación migratoria de una mejor manera, porque hay una gran desinformación, gran ignorancia acerca de este complejo tema. Cuando escuchaba la pieza anterior al inicio, me dolía mucho escuchar a un Donald Trump agradecerle a México. A mí en lo particular me duele, como me duele ver a esta madre con su hijo ante la mirada, pues por qué no decirlo, insensible de un militar en México, que sí, hace su trabajo, pero más allá del trabajo hay personas de carne y hueso en medio de esto, y creo que deberíamos de ir al fondo, porque no nos podemos quedar solamente con estas imágenes. Bien, bien, Vicente, ahora sí entramos al terreno fuerte. Jorge, a ver, ¿por qué dices que Donald Trump, o más bien el gobierno de López Obrador, le está haciendo el trabajo sucio a Donald Trump, y cómo es que López Obrador aceptó? Bueno, es muy sencillo. Si no hubiera aceptado, estimado Roberto, en este momento estaría encarando una serie de dificultades adicionales para mantenerse en el poder. Bastó con que el presidente de los Estados Unidos amenazara con imponer aranceles graduales, comenzando con el 5% hasta terminar en el 25% a todas las importaciones mexicanas, para que el presidente de México se sometiera. En realidad, el muro fronterizo en los Estados Unidos existe en una tercera parte. Lo comenzaron a construir desde tiempos del presidente George Bush, el hijo de Baby Bush. Existe pues un tramo de una tercera parte, pero lo que logró Trump es que México se constituyera en un muro militarizado para impedir la llegada de las personas centroamericanas. Que por otro lado, lo tengo que decir también, no me quiero extender, por otro lado son manipuladas por uno de los grandes promotores de la globalización, como lo es George Soros. Te devuelvo el micrófono, Roberto. Bien, ahora vamos con eso. El general Vicente Hernández, Vicente, de la Guardia Nacional de México, describe cómo en la frontera sur se contiene a los migrantes. Yo te pregunto, ¿es correcto o es incorrecto decir que finalmente Donald Trump obtuvo su muro? No de concreto, pero sí hecho de militares mexicanos que están deteniendo a los migrantes. Yo creo que es muy miope ver este fenómeno en un Donald Trump y en un Andrés Manuel López Obrador. Yo no creo que sea un logro de Donald Trump ni un desacierto de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, creo que es
chocar con la realidad que han tirado bajo la alfombra muchos gobiernos mexicanos. Este fenómeno, esta situación de los centroamericanos, de nuestros hermanos y hermanas centroamericanos cruzando por México, no es nuevo. Y desafortunada o afortunadamente es algo que México tenía que enfrentar. Nos guste o no, es una situación que se tiene que dar un control migratorio, eso sí, respetando los derechos humanos como no se han respetado en Estados Unidos. Estoy de acuerdo que México luce como si le estuviera haciendo el trabajo sucio a un Donald Trump, a un Estados Unidos de Donald Trump, pero en realidad yo creo que era una situación que se venía prolongando por mucho tiempo y llegó a este punto debido a la incapacidad o el valemadrismo de gobiernos anteriores. Esta situación, por ejemplo, de los 3 millones de deportados en tiempos de Barack Obama, también nos dio muchas lágrimas y muchas fotografías como esta. ¿Cómo es que no hablábamos de este tema con tanta pasión del lado mexicano? Por ejemplo, yo no puedo decir del lado estadounidense porque lo hemos abordado por décadas, pero yo considero que era una realidad que tenía que enfrentar tarde o temprano el gobierno de México. Perdón, Vicente, pero ahí estarías criticando severamente a López Obrador, ¿no? Porque López Obrador empezó con la política de puertas abiertas y fue Trump el que le cambió al revés. Entonces también tu crítica sería para López Obrador porque empezó así. Vamos, que todo el mundo pase. Vicente. Yo nada más quiero dejar claro que estoy a favor de la transformación de México, que yo soy periodista, pero no soy militante, y López Obrador no tiene un cheque en blanco, y como ser humano se equivoca, y creo que fue un gran error entrarle a esto de puertas abiertas y vengan que hay trabajo, y creo que fue un error que pues le pasó factura con un Donald Trump insidioso, un Donald Trump bully, acosador como lo conocemos, que nos tiene en esta situación con su disque forma de negociar. Me encantó tu respuesta, Vicente, gracias, y qué bueno que aclaras, porque hay muchos locos por ahí por la red, ¿no? Me imagino que ya los conoces. Jorge Luis, deja plantear esta pregunta. Antes de entrar con el problema de los sionistas globalistas y Soros, todo esto, quiero plantear otra hipótesis. ¿El problema de la migración no es un fenómeno social, sino un problema de negocios? Es pregunta. De definir quién es el nuevo capo del tráfico humano. Y lo que estamos viendo es una pelea entre los capos, lo que ha provocado que se haya salido de las manos el negocio y, por ende, se haya salido de control. Una prueba de lo que estoy diciendo es que hace unas horas los marines de Estados Unidos, el cuerpo militar más respetado, considerado lo mejor de Estados Unidos y quizá del mundo, 16 marines fueron arrestados. ¿Y adivina por qué? Por tráfico de migrantes. Jorge Luis. Bueno, lamentablemente pierdo la señal desde Teherán. Luego la tecnología no tiene palabra de honor. Pero quiero decir simplemente dos cosas. La primera de ellas, la migración sí es un gran negocio. Pero voy a sustentar este dicho en un dato que se puede confirmar y que es proporcionado por el Banco Mundial. El año pasado, el flujo de dinero que se movió a través de la banca internacional, vía las remesas que enviaron los trabajadores afincados en otras naciones, fue más o menos 683 mil millones de dólares. La migración, entonces, redondeo, hizo que la banca moviera 683 mil millones de dólares, que casi llega al Producto Interno Bruto de México. Claro que es un negocio. Ahora, vamos a verlo desde el punto de vista ideológico. Donald Trump es un neoconservador, es un WASP, es un White Anglo-Saxon and Puritan, es un blanco anglosajón y puritano que considera que los WASP son los elegidos
por la divinidad para estar encima de los demás. Entonces, según la política demograficista de Donald Trump, los que no somos WASP estorbamos. Y como estorbamos, hay que ponernos un muro. Pero aquí la cuestión radica en que ni siquiera ha puesto el muro y los que están deteniendo a los migrantes son los funcionarios mexicanos. Los que no son WASP están al servicio de los WASP, lo cual en lo personal considero que es verdaderamente lamentable, que pone en entredicho la soberanía nacional y que echa por tierra el mentado discurso de defensa de los derechos humanos, Roberto. Bien, a ver, Vicente, venga. Déjame agregar a lo que está diciendo Jorge. La migración es un gran negocio, no solamente por el proceso que lleva a la gente a otro país, a otra tierra. También hay un negocio que no hemos analizado del todo, que es el negocio de la corrupción en estos países, en donde son tales las condiciones que la gente sale huyendo, tal la condición que termina en violencia, tal la condición que la gente sale huyendo. Hemos hablado poco de estos gobiernos o de estos políticos o de esta mafia del poder en países en donde muy pocos tienen mucho y en donde muchos tienen muy poco y por eso tienen que salir. Ahí también hay un gran negocio de la corrupción. Ahora, yo te pregunto, Jorge, yo también estoy, me duele que ver a un militar mexicano deteniendo a una hermana que busca una mejor vida. Yo también me repatea, me molesta pensar en la idea de que le estamos haciendo el trabajo sucio a Donald Trump y a Estados Unidos, y me indigna que de alguna manera Donald Trump haya conseguido su muro en México. Sí. Pero entonces, ¿qué opción tenía López Obrador cuando estos gobiernos neoliberales nos han dejado dependiendo de una manera grosera de Estados Unidos para combustible, para insumos? El otro día escuchaba al propio López Obrador decir que creo que el 70% del maíz llega de Estados Unidos a México, un México que come tortillas todos los días. ¿Cómo es posible que hayamos permitido los mexicanos que estos gobiernos nos hayan dejado de tal manera? Porque yo no veo, yo creo que la decisión de Andrés Manuel López Obrador fue de un gran pragmatismo y de una urgencia tal que no había más. Era tomar esta decisión y que el daño fuera minimizado al máximo, porque si no, te confrontas con el gigante bully, el gigante acosador, y te mete una patada, ya sabes dónde, y nos deja en malas condiciones financieras que pueden tener impactos irreversibles para todos los mexicanos. Suena muy duro, pero yo creo que esa fue la encrucijada en la que se encontró Andrés Manuel López Obrador en esta negociación. A ver, Jorge, no sé si se te fue el audio, pero te preguntaba Vicente, Vicente, le duele mucho cómo un soldado mexicano detiene a una hermana centroamericana, pero ¿qué opción tenía López Obrador? Jorge, por favor. Bueno, es que hay que reconocer que el régimen neoliberal entregó a López Obrador un país deshecho. Miren, hace un año más o menos, el salario promedio nacional, en abril de 2018, el salario promedio nacional, el salario que promediaba todos los sueldos de este país, era de 1.728, 1.732 pesos, que evidentemente son escasos, no te permitían vivir con decencia y con dignidad. $80. Insuficiente. Pero de eso a que se asuma que las Fuerzas Armadas mexicanas se conviertan en persecutores de migrantes centroamericanos, hay un mar de diferencia.
En lo personal, coincido, apoyo que se rescate al campo mexicano, apoyo que se rescate a la micro, mediana y pequeña empresa, apoyo que se rescate la educación nacional. Pero el tema no es ese el que nos está ocupando ahora. El que nos está ocupando ahora es el del drama de los migrantes, que también fue provocado, y hay que decirlo, en mucho, por regímenes neoliberales y por regímenes protestantes sionistas. Los tres países del Triángulo Norte, a saber, Guatemala, El Salvador y Honduras, tienen gobiernos protestantes pro-sionistas. No hicieron su tarea y ahora quieren que México, con otro gobierno protestante pro-sionista, lo haga. Están dejando a México en la mitad del sándwich, porque por otro lado el presidente Trump ya amenazó a Guatemala con sanciones si Guatemala no acepta ser el tercer país seguro, al tiempo que también presiona al nuestro. Entonces, para concluir y devolverles los micrófonos, Vicente está pendiente, lo que se tiene que hacer es tratar de lograr una integración regional libre de dogmatismos religiosos. Imaginémonos lo que sería el potencial de un mercado común latinoamericano desde México y hasta Argentina. El problema es que no se logra. ¿Y por qué no se logra? Porque todavía hay resabios neoliberales y porque los otros gobiernos, la mayoría de ellos, están supeditados también a los dictados de un pro-sionista como es Donald Trump. Bien. A ver, Vicente, ya solo tenemos un minutito. Venga. Nada más decir que hay una gran hipocresía en esto. Hoy nos duele, y con justa razón, ver a Leti y a su hijo en la frontera con México, pero hemos tenido esta situación de llanto de muchas familias mexicanas, de tantos muertos en el desierto, de tantos ahogados en el río, por las últimas décadas. Y ya que hablamos de los gobiernos centroamericanos, qué hipocresía que desde allá se critique a un gobierno como el de López Obrador, que fue dejado a su suerte contra el gigante Donald Trump. Ni un solo país latinoamericano salió a defender a México o a decir que en solidaridad con México en esta negociación. No entiendo yo la hipocresía ahora de que se den golpes de pecho por lo que está ocurriendo, con una decisión buena o mala, pero urgente, que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y con esto, que no sea defensa ni apapacho a López Obrador, lo que está ocurriendo con nuestros hermanos migrantes, ojalá que se termine muy pronto. Y se va a terminar muy pronto, cuando Donald Trump no sea reelecto presidente de Estados Unidos. Eso es lo que necesitamos. Gracias, Vicente. Jorge Luis, quedan 30 segundos. ¿Se puede decir que ya no López Obrador, sino México y todos los migrantes y todos los latinoamericanos están secuestrados por una guerra a muerte entre los sionistas globalistas, ahí sí viene Soros, y los supremacistas como Rockefeller y Donald Trump? Es que esa es la raíz del conflicto, y diría que aunque no se reelija Donald Trump, lo mencionaba Vicente, por cierto, yo no estoy en Estados Unidos, yo estoy transmitiendo desde México, y no tengo mayor empacho en decir que no hay hipocresía. Mis escritos están a la vista de todos condenando la discriminación contra los migrantes. Nada más quiero decir, ok, puede ser que no se reelija Trump, pero el presidente Barack Obama expulsó a más de 5 millones de personas indocumentadas, más que ninguno republicano. Y aquí tan malo el uno como el otro. Esa es mi conclusión, Roberto. Gracias, gracias. Me decía Vicente que no te estaba llamando hipócrita a ti, Jorge, sino a la hipocresía de los centroamericanos, países gobernantes de allá. Gracias. Yo le agradezco mucho a Vicente, sí, efectivamente coincido con él. Gracias, Vicente, un gran abrazo. Nos tenemos que tomar un cafecito ahí en el Sears Tower, bueno, ya no se llama así. Nos vemos, gracias, Jorge, hasta luego.
Bueno, cierro con esto para los que dicen que estoy obsesionado con Israel, el sionismo, el globalismo sionista, y que cuando hablo de los asuntos de Latinoamérica tengo que mencionar siempre a los sionistas e israelíes. Solo le cuento esta noticia que es prueba de mi inquietud de que América Latina es usada por muchos israelíes o sionistas para sus negocios más sucios. Ben Suji, uno de los narcos y criminales más peligrosos de Israel y el mundo, anteayer fue asesinado en la Ciudad de México. ¿Qué hacía en México? Más bien, ¿desde cuándo? Pues desde hace muchos años tejió una red criminal internacional asociada con las bandas criminales más poderosas del planeta. WikiLeaks reveló un documento de la Embajada de Estados Unidos en Israel hace años advirtiendo que esa tierra se debería llamar la tierra prometida del crimen organizado. Explicaba que mientras todos se distraían con el conflicto de los palestinos, israelí-palestino, criminales judíos y árabes se asociaban, se daban la mano para apoderarse del mundo de la droga, crimen, homicidios y hasta tráfico de personas. ¿Cómo la? Buenas noches.